Buenos días, estamos una vez más muy contentos de estar aquí en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Te saluda Cruz Armendaris, pastor, y eh, tenemos Ministerios Jesús Adonai. Es un ministerio que se está dedicando a servir al Señor, a servir a Cristo, y en el área del discipulado es donde estamos este, trabajando. El área del discipulado es algo muy extenso para la iglesia, es algo muy grande. Para Dios es un trabajo que, que te va a animar a, a crecer como persona y como cristiano en tu iglesia. Hoy, hoy es lunes, es un lunes hermoso, por cierto, ayer yo en algunos lados de la ciudad y me hizo recordar en la mañana que me levanto y, y que salgo y, y, y siento el fresco, siento el rocío de la mañana, me hace recordar que, que Dios llega e inunda nuestro ser como con esa llovizna fresca es algo agradable y que te nutre estaba viendo mi yardita de enfrente mi zacatito está bien verde este porque lo riego porque lo cuido porque lo corto y así pensé que, era, que somos nosotros alguien que Dios nos está cuidando y que nos manda su rocío cada día para que aprendamos más de su palabra y crezcamos en la fe eh, que es la fe en Cristo Jesús nosotros estamos muy contentos de estar aquí. Acuérdate eh, llamar para, para que oremos por ti, por tu petición al 915-532-8518. Otra vez 915-532-8518. Mis saludos van hasta las prisiones donde nos están enfocando en este momento, donde prendieron la televisión en Canal 38 y que, que siempre han permitido que seamos de bendición para ustedes y que Canal 38 sea bendición para nosotros. Es un, un, un orgullo pertenecer a este grupo y, y poder mandarles bendiciones desde este lugar, desde estas cámaras. Este, te animo también a que seas de bendición para el canal, ¿verdad? Para que puedan ser de más ayuda, de, de, de más enfoque hacia, hacia nuestra comunidad. Con tus donativos, manda tus donativos, siempre hacen falta, uh, hace casi un año. En tiempo de frío exactamente hizo un año, estábamos este, sufriendo los fríos gracias a ti y a tus donativos. Hoy se, se hay un buen clima en, aquí en el canal, está fresquecito y yo sé que cuando haga frío va a estar calientito porque se trabaja con, con lo que tú mandas, ese granito de arena que a ti se te hace poquito, eso que has guardado en la azucarera por dos meses que ya está descolorido, está el billete de 5 dólares, ¿verdad? Y que tú lo mandas con mucha fe a este canal. Pues está sirviendo de gran ayuda, ¿verdad? Este también nos estás ayudando a orar. Yo sé que siempre te pedimos que, que nos hables para, para, para pues que nos digas cuál es tu petición de oración. Ya aquí en el canal oramos por él. Oramos allá tras, tras, eh, tras, tras las cámaras. Pero también me llevo tus, tus peticiones para orar durante toda la semana por esas peticiones. Puedes llamar también para darle gracias a Dios. Por, por una petición que, que ha sido contestada por el Señor Jesucristo. También, ¿verdad? Este, yo, yo quiero que me ayudes a orar, ¿verdad? No nada más yo orando, este, cuando, cuando hay una oración que hacer, yo te voy a, a, a decir, ¿verdad? Durante el programa, vamos a estar orando juntos, porque yo también creo que cuando nos unimos todo el pueblo de Dios en oración, las cosas suceden. Dios nos, nos permite, este, con su inmensa misericordia, nos contesta todas las peticiones que salen, buenas peticiones que salen de nuestro corazón, porque acuérdate que el ser humano por naturaleza somos malos y a veces tenemos malas peticiones, sabemos, debemos de saber pedir, pero siempre Dios este, nos, nos cumple nuestras peticiones buenas del corazón. Acuérdate que, que yo deseo, ¿verdad? Que te vaya bien siempre en todo y Dios dice en su palabra que vas a ser prosperado así como prospere tu alma. Este programa eh, es, de, es de, de discipulado y mi enfoque 100% es al discipulado en la iglesia. La semana pasada estuvimos hablando de los apóstoles del Señor Jesús, ¿verdad? Y qué mejor ejemplo que Jesucristo para, este, eh, para que sea un líder, qué mejor ejemplo de, de líder que tenemos nosotros, ¿verdad? En nuestra vida a nuestro Padre Celestial. Dios, en su inmenso amor por la humanidad, ha mandado a su Hijo, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, para todo aquel que en Él cree, que en Jesús cree, no se pierda. Y yo estaba perdido en mis, en mis delitos y pecados, ¿verdad? Pero el Señor me rescató y hoy estoy aquí sentado. Si tú estás en la cárcel pagando alguna culpa, Acércate al Señor, acércate al Señor Jesús si es que no lo has hecho y, y el Señor va a obrar en ti. Yo no era una buena persona, yo era una mala persona, tenía una mala manera de vivir, pero a Dios le plació rescatarme, ¿verdad? Y, y yo siempre ahorita lo estaba platicando con alguien en, en, en el lobby mientras entrábamos aquí a cabina, me estaba este, refiriendo con ella a, a los tiempos en que desde que estaba en la escuela y cómo va siendo líder y cómo, cómo los mismos maestros que tienes van viendo esas cualidades que tú no sabes que tienes y ellos los van desarrollando en ti, ese es un buen líder también, un maestro en el, en el ámbito natural, pero en la iglesia maestros, los líderes, este, el liderazgo de la iglesia pues eso es un discípulo y, y ese discípulo, ese líder es discípulo del pastor y el pastor es discípulo de Jesús, Pastores, yo sé que es lunes, pastores, yo sé que están descansando, pero también hoy yo quiero que, que te sientas aludido en esta clase de, de, esta, de esta mañana. Jesús, nuestro Señor, nos va a hablar, no soy yo, no, no, no oigan mi voz, yo, yo soy, te decía, yo, yo, yo no soy una persona buena, pero Dios este, es la, la palabra del Señor la que va a hablar en esta mañana y nos va a hablar a todos nosotros. Si necesitas... Ayuda con, con, el, con el liderazgo en tu iglesia, con un discipulado, instalar un discipulado. Este, puedes, puedes hablar aquí al canal 532-8518 durante este programa. En esta hora, me puedes dar el, dejar el recado y tus datos, y yo me contacto contigo. La semana pasada se, se contactó. Eh, la hermana Alicia Molina para Discipulado y dejó aquí sus números de, de teléfono. Voy a, a conectarme esta semana con usted, hermana Alicia Molina, para, para ver en qué podemos ayudarle. Es completamente gratis, no cobramos y créeme que va a ser de gran bendición en tu iglesia. Algo que, que yo siendo pastor y tomando las clases de Discipulado quería y no quería, quería porque era algo nuevo pero no quería cuando veía que eran las mismas clases, los mismos versículos de la Biblia, sino que cuando menos pensé y estaba envuelto en, en, en todo lo que es el, el programa de un discipulado y la estructura. Y cuando volteo hacia atrás y camino eh, con, con mis recuerdos y mi vista, lo, todos los pasos que seguí, me di cuenta de que no era cierto, no sabía todo. Me di cuenta de que necesitaba esos cursos y de que yo no los quería agarrar porque creía que eran de Kinder. Y créeme que si fue así, gracias a Dios, pues tenía que pasar otra vez por Kinder porque estaba reprobando. Entonces uh, dice por ahí en la palabra, ¿verdad? Que no salgamos reprobados por y, y reprobados por Dios pero a veces no queremos pastores líderes de la iglesia no queremos pasar por clases así porque creemos que ya sabemos que porque damos la clase en la escuela dominical que porque eh, tenemos una célula en nuestra casa o porque vamos a dar clases a, a la célula en otro hogar o a un grupo de amistad ya sabemos todo y somos los más importantes de la iglesia y somos los más importantes este en, 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 nuestro, en nuestro grupo social, en nuestras amistades de la iglesia, y déjame decirte que no es así, el, eh, lo, que, lo que más dejó en mí, la marca que más grande que dejó en mí, ese grupo de discipulado que he llevado durante años, fue eso exactamente, no creerme el más importante, porque ahí empieza, ahí es donde empieza tu necesidad, pastor si me estás escuchando y, y piensas que ya sabes todo, eh, no te quiero ofender, eh, quiero que, que entiendas, quiero, quiero darte mi visión para que tu iglesia crezca. Hay muchas iglesias pequeñas como lo era la mía, donde, donde cree uno que, que si se abre, donde cree uno que, que nada más uno puede impartir la clase, este, y, y, y es por, por obvios, obvios, obvios motivos, nosotros no crecemos, no dejamos que crezca la congregación a ah, lo que vamos a estar hablando ahora en este día es precisamente hablando de eso siguiendo al señor Jesús todos los apóstoles fueron fueron alguien que fueron guiados durante tres años pero fueron también capacitados para la vida nueva que iban a tener después de esos tres años el señor Jesús sabía lo que iba a pasar y sabía cómo iban a actuar cada uno más sin embargo también él no cegó él como un buen pastor este preparó a esos esos 12 hombres y deseamos que eran 13 y 14 contigo, ¿verdad? La semana pasada. Yo soy el número 14, tú eres el número 14 de los de los apóstoles de, del Señor Jesús. Estás en este discipulado, esta es la segunda clase que damos, ¿verdad? A nivel ciudad es la primera, la fue la semana pasada por medio de canal 38 y esta es la segunda. No te las pierdas. No te las pierdas, estas clases son muy importantes para ti. He perdido mucho el tiempo tratando de introducirme y tratando de conectarme contigo en esta mañana. Pero es que créeme, sinceramente siento de parte de Dios hablarte de este discipulado y de que lo necesitas para crecer. Si en tu casa tienes a alguien que, que, que es líder en tu iglesia o que está sirviendo en la iglesia, háblale que reciba, que reciba esta palabra. Es de parte de Dios. Vamos a estar hablando en Primera de Timoteo 3. Pero Primera de Timoteo tiene un bosquejo, un bosquejo muy, muy suave, eh, donde nos encarga los encargos de Pablo sobre la doctrina, los encargos de Pablo sobre la adoración pública, ¿verdad? Eh, los encargos de Pablo sobre los maestros falsos, los encargos de Pablo sobre la disciplina en la iglesia y los encargos de Pablo sobre las motivaciones pastorales. Eh, pastor, tú dices, ¿qué más motivo quiero que estar sirviendo al Señor? Pero eh, el, el líder, el líder nato se motiva solo, sí, sí sabemos, pero muchas veces no escucha, no escucha, no se nutre y dice, yo yo, es, yo, es, yo veo el canal 38 y veo a los demás pastores predicando y eso me llena y sí, o vas a una reunión de pastores y te llena, vas a, a, a una alianza ministerial, ¿verdad? Y, y te llena, sí, claro que sí. Todo es bueno. Sin embargo, asistir a unas clases de discipulado, no importa si es quien barre la iglesia o quien quiere barrer la iglesia y limpiar los baños, o no importa si eres el pastor, todos lo necesitamos en la iglesia, todos necesitamos estos, estas clases, esta eh, cómo le quiero llamar, no quiero que sientas que estás en la escuela, sino quiero que sientas que vas a ayudar a alguien y necesitas preparación. Eso es lo que quiero que sientas, es lo que quiero que que entiendas que el discipulado es para, para ayudar a otras personas. Te va, te va a ayudar a ti mucho, a mí me ayudó mucho, pero lo más importante es que vas a ayudar a otras personas. Recuerda el teléfono 915-532-8518 para que hagas tu petición de oración y, y está atento, no, 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 no te vayas al, al baño, está atento en, en el canal, en, en la programación de este, de este momento, porque te voy a estar pidiendo que ayudes a este servidor, que me ayudes a orar por algunas peticiones. Vamos a, a entrar en la palabra. Es primera de Timoteo 3, del 1 en adelante. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o un principiante, para que me, me entiendan, no sea que eh, envanecido se caiga en la condenación del diablo. También es necesario en el 7 que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo, <coughs> perdón, del diablo. Y, y creo que, que está siendo demasiado claro. Timoteo fuera discípulo de Pedro, ¿verdad? Y Pedro de Jesús. Y, y tú puedes decir, se va perdiendo, como si, si conoces el juego del, del teléfono donde recibe la información una persona, esa persona repite lo que escuchó y, y son algunos, cuando llega al final, se perdió la noticia, se perdió la primera información porque cada uno le va acomodando y cambiando hasta que, hasta que se, se disipa, ¿verdad? Hasta que, hasta que se, se va y, y, y la orden primera no, no, es, no es captada por el, fi, el finalista. Nosotros, ¿Verdad? Dice, dice la palabra el Señor, ahí de, de aquel que le cambie solo un ápice a la palabra. Pero nosotros somos las voces del Señor Jesús, somos discípulos de Él y tenemos que llevar a cabo este, su encomienda. Entonces no, no podemos ser como el juego del teléfono, que al, al, el último que escucha escucha otra, otra información diferente al primero que la, se la dieron. Entonces no seamos como Adán, ¿verdad? Este, que, que le dice, pues esa mujer que tú me diste fue la que me trajo el chisme. ¿Verdad? Vamos a, vamos a ser honestos, vamos a ser responsables con lo que Dios nos está encargando. Y vamos a hablar de liderazgo cristiano en, en Juan 10.11 Nos da también otra. Otra, otra este. Uh, nos, da, nos da otra. Otra cara, otra faceta, otra faceta de lo que es el liderazgo en la iglesia. Um, aquí está. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús otra vez, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre yo soy el buen pastor acuérdate de esto siempre uh, cuando Jesús habla así cuando Dios habla así está hablando de un pastor y, y un pastor que es ¡Ah, caray pues un pastor es, es quien cuida de, de animales, puede ser de chivas, puede ser de caballos, puede ser de, de vacas. Si, si no estás muy relacionado con los caballos, por ejemplo, también hay pastores de caballos y se usa mucho aquí en Estados Unidos y en México a los pastores de los caballos de carreras, a quien los cuida, los alimenta, a quien, los, quien los cura de, de, de sus golpes, de sus raspaduras, de sus enfermedades, quien los entrena para... Para que estén listos para una carrera, para que cuando vaya el, el que los galopa, ¿verdad? El yoki, que, que vayan este, seguros en ellos, él es el que los prepara. De él depende que hasta el carácter del caballo esté en orden. Bueno, así mismo un pastor de, de vacas es lo mismo, ¿verdad? Va a cuidarla hasta si es una línea lechera, si es una línea de, de carne. También igual, el pastor es muy importante para que ese rebaño de, de, de vacas este, crezca, se reproduzca y produzca y genere. Asimismo, este, el de las chivas, ¿verdad? No es, ah, es, un chivero, no, es un pastor de chivas. Ese pastor va a hacer que, que esas chivas locas, entre comillas, este, también se mantengan bien, ¿verdad? Desde la más chiquita hasta la más grande, desde el macho cabrío hasta la, la hembra de vientre, que, y digo de vientre no, no la vayan a ver panzona, sino una, la, el animal de vientre es todo aquel que produce, que produce este, nuevas crías, toda la, la hembra. Ahora, nosotros como cristianos, como líderes de la iglesia, vamos a producir qué? Más ovejas. Cuando Jesús se refería a las ovejas... No creas que decía, ay, qué tierna, a ti te gustan las ovejitas blancas, ay, qué chulas las ovejitas verdes en las caricaturas y en las películas, ¿verdad? Pero eh, dice el, eh, eh, en, en, la misma, en la misma teología de, 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 de nuestra iglesia, habla de que las ovejas, no las abejas, las ovejas, las borregas, en otras palabras, ¿verdad? Es más coloquial, las borregas, son las más tontas del reino animal. Son las más tontas. Hay, hay historias donde grandes rebaños se han, se han ahogado porque se inunda el lugar donde están, siendo que a unos cuantos pasos hay lugares altos donde se pudieron haber salvado si caminan. Pero son tan tontas que se asustan y ahí se quedan. Entonces, eh, el Señor Jesús nos está comparando a la iglesia, a ti, cuerpo de Cristo, a ti que vas a la iglesia cada domingo con las ovejas. Somos los más tontos, los más tímidos, ¿verdad? Este, y que sin, sin una guianza vamos a perecer, vamos a, a quedarnos ahogados en nuestros problemas, en, en esa inundación de problemas que el diablo nos manda y que a veces nuestras decisiones nos mandan día con día. Eso es lo que nos va a tener ahí. Uh, nosotros sabemos, sabemos por experiencia que, que siempre hemos necesitado a alguien que, que así como yo ahorita en este momento voy a orar por ti, este, así también en la, en la actualidad y en el pasado y en el futuro necesitamos a Dios para que nos guíe. Y tú dices, pues yo voy a la iglesia, tengo a mis líderes, el hermano Cruz no sé de qué está hablando, pero hablamos de liderazgo, hablamos de que el liderazgo necesita ser discipulado, de que necesita aprender cómo guiar a esas ovejas, cómo llevarlas, sacarlas de, de, ese, de ese lodo pantanoso donde se inundaron. Y moverlas hacia un lugar alto, llevarlas hacia un lugar alto para que estén secas, sanas, para que estén seguras, ¿verdad? Y un líder se convierte en pastor, tú líder que estás escuchándome, que estás mirando este programa y que estás atento, quiero que sepas que tú eres pastor, que si, si estás liderando, si estás este, sirviendo en tu iglesia, en cualquier área, tú eres un pastor de esa área. Y, y como pastor, te debes de preocupar por las ovejas. ¿Qué hace un pastor eh, con, con sus animales? Le, le decía yo a al, todos lo conocen, al pastor Yashua Bencomo. En una ocasión me, me preguntó: Oiga, veo que tiene ganado. Y, y no es en la cabeza, <laughs> no es ganado en la cabeza. Eh, tenía, tenía caballos, de, de, tenía un criadero de caballos. Y tenía una manadita ¿verdad? para criar caballos. Y le decía yo algo muy importante. Yo ya era pastor. Y le decía, ¿sabe que Con esos animales este, aprendí a ser pastor. Ya siendo pastor, ¿eh? pastor, uh -huh. pastor, si me estás mirando en la tele, no, no le hagas el oído sordo, no le cambies, no le bajes a la tele, no voltees a ver a tu esposa, pon atención. Aprendí a ser pastor. Aprendí a ser pastor con, 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 este, con esta manada de yeguas que tenía, porque unas te muerden, otras te patalean, otra, otras este, corren, huyen de ti, pero a todos los quería igual y a todos los alimentaba según su necesidad y los curaba según su necesidad. Ahí es donde aprendí. Vamos a seguir este, con esta bonita plática, estas clases, este discipulado, después de este video musical muy hermoso e importante también dios te bendiga nos vemos en un momento aquí esté saludándote desde tu canal 38 y tu programa unidos en el amor de cristo soy cruz armendaris Estamos este, hablando del discipulado en la iglesia, del liderazgo en la iglesia y cómo, cómo va a surtir efecto. Este es el segundo programa, por eso tal vez no nos va a saber tan profundos y, y de hecho un programa de discipulado nunca se empieza ni, ni, ni se va tan profundo. Siempre vamos este, por encimita porque este, son, son las áreas que descuidamos. Siempre queremos ver todo con, con mucha este espiritualidad y, y doble sentido en la Biblia y, y hay cosas que descuidamos como es lo más obvio y, y, y realmente en, en el ámbito en la Iglesia este lo vas a ver como si fuera algo natural pero realmente esto primero que trabajas natural en tu iglesia va, va a retribuirte resultados espirituales cuando estás trabajando y, y te vas a dar cuenta si, si ya estás en un grupo de discipulados si ya empezaste en tu iglesia un grupo de discipulado con tus líderes con tu congregación lo vas a entender hablábamos este de ahorita de de que hables para que hagas tus peticiones de oración y estar orando por ti aquí estar orando detrás de cámaras y estar orando por tu petición cuando, cuando llegues este cuando llegue yo a mi casa y, y durante toda la semana hasta el otro lunes que nos volvamos a ver y todavía voy a seguir orando por ti en esta ocasión ha hablado ya las, la hermana maría inés está pidiendo oración por trabajo y, un, y favor por un departamento Luisa está, está hablando o pidiendo sanidad. Hilda Delgado está orando por Mireya y Michael y quiere oración por ellos. Lorenzo Rodríguez está hablando este, para, para hacer una petición por su hijo. Quiere una sanidad y fortaleza para él como papá. Y finanzas y trabajo. Esto es muy importante, sobre todo ahorita que estamos en el discipulado de, 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 de liderazgo. También sirve para, para los que están... Este, en trabajando o que tienen un negocio. Créeme que si eres empresario, si eres comerciante, también para ti va esta, este grupo de discipulados, también te ayuda. Eh, Nacho Castañeda está orando y pidiendo por salvación por Guadalupe, Javier, Rebeca y José, David y Rodolfo, salvación y sanidad y trabajo. Nos damos cuenta, Juanita, sanidad para ella y salvación. Y Rosa Aguirre. Está pidiendo por Elizabeth en Juárez, por sanidad completa de pieza a cabeza. Y el Señor está orando, yo sé desde este momento, Olga está clamando por sanidad de su mamá y salvación para toda su familia. Esto es muy importante. Eh, eh, al final vamos a estar orando por salvación. Vamos a, a ahorita, antes de, de seguir, eh, Dios pone en mi corazón, si me acompañas a, a, a orar, ¿te acuerdas que te decía que te iba a pedir? Este que me acompañas a, or a orar, que juntos vamos a poder hacer la diferencia. Vamos a orar por, por nuestra nación y por el presidente y por Israel. Padre, estamos ante tu presencia dándote honra y gloria, Señor. Te pedimos y rogamos, Señor, que en esta nación, Señor, sea tu mano, Padre, la que sostenga a cada una de las familias que estamos aquí, Señor. Esta gran nación que tú nos has dado a los que venimos de fuera, Señor, y a los que nacieron aquí, Señor, a los que son nativos de esta tierra, Padre, te pido y te ruego que mandes una bendición grande hasta que sobreabunde, Padre, y que... Tu clamor, Señor, que tu presencia esté en cada uno de nuestros hogares en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, Señor, por nuestro presidente Donald Trump, Señor, que tú lo bendigas grandemente de la cabeza a los pies, que bendigas a todo el gabinete, Padre, que lo acompañe, Señor. Yo te pido por todos los senadores, Señor. Yo te pido por todos los políticos de, este, de esta nación, de este país, Señor. Yo te pido y te ruego, Padre, que también tengan la Biblia como Padre, como sustento para sus vidas, Padre, para sus familias, Señor, para sus oficinas, para, para tomar una decisión, Señor, te pregunten, Señor, a ti. Que seas tú, Padre, obrando en ellos, Señor, en cada uno de ellos, en el nombre maravilloso de Jesús, para que ellos puedan dar testimonio de que fue Cristo, Señor, el que los movió a hacer una enmienda, a hacer una ley, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, ahora te pido también por Israel, Señor. Esta nación tuya, Señor, yo te pido a que los bendiga, Señor. Que ese desierto que están convirtiendo en hortalizas, Señor, en campos de hortalizas, Padre, los sigan agrandando, Padre. Yo te pido por el pueblo de Israel, Señor, que, que siga ayudando a esos niños, Señor, que tienen necesidad para una educación mejor, Padre. Que tú los sigas a, ayudando, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Y te pido y te ruego que tu Espíritu Santo esté siempre con ellos. Amén y amén. Ahora, pues los invito, ¿verdad? A que, a que Canal 38, como es bendición para ti, para tu familia, seas un granito de arena mandando tus donativos, los, los, las promesas que hiciste en, en el último teletón, la promesa que le hiciste a Dios sin necesidad de ningún teletón. Este, y, y, y que si tienes por costumbre o por hábito ya, mandar tus donativos no, no falles. Necesitamos mucho de, para que esto siga adelante. Tenemos gracias a Dios unas buenas cámaras, unas buenas luces, ahora un buen escenario, pero es gracias a ti y a tu generosidad. Este, ahora vamos por más. Está la tecnología cambiando y quién no quiere, verdad, tener un buen programa en, en su televisor y para pasar un buen rato y sobre todo al lado de Dios, porque este canal eh, ha sido de bendición para tu vida y para la mía porque tiene a Dios. Porque por esa televisión entra Dios hasta nuestros hogares, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, yo siempre este, he visto los programas y, y siento hasta la presencia de Dios. No estoy exagerando, es porque mi corazón está puesto en la expectativa de que Dios entre a mi vida. Y esa expectativa es la misma que te mueve a sintonizar Canal 38 y aprender la televisión. Estamos hablando de Primera de Timoteo 3 y, y también me lleva a pensar en Timoteo. Bueno, pues Timoteo, ¿quién es? Según la Biblia, según lo que leo en la Biblia, hasta se me hace que es un poco, este, que, que se, se, pues él se, se es un poco uh, manejable, moldeable, que Pablo, el apóstol Pablo, lo puede mandar como si nada. Y, y hay un pastor, si me ve, eh, Jaime Robles, una de las, de las últimas. Predicaciones que escuché, hablaba de Timoteo y decía: Timoteo, Timoteo. Y yo yo hice una broma en ese momento, fue broma, créanme, no es de mal corazón. Le dije, le, le completé la oración, le dije: ¿Dónde estás que no te veo? Cada uno de los pastores en cada iglesia quisieran un Timoteo, pero también tienen esa otra, otra extensión: ¿Dónde estás que no te veo? Es, ese varón moldeable, ese varón. De hecho, Timoteo quiere decir que ama a Dios. Ese, ese es el significado de Timoteo: ama a Dios. Está compuesto por dos palabras, eh, pero es, es muy larga la explicación. Pero este ama a Dios, verdad? Y Timoteo, de hecho, fue uno de los que trabajó más para establecer a Dios en las iglesias este, locales. Eh, fue puesto en Éfeso, fue puesto en Filipo, fue puesto este, en Roma. De hecho, fue, fue prisionero en Roma. Sin embargo, él seguía avanzando. Él quería que Dios quedara instituido, así como Andrés, veíamos la semana pasada, en cada una de las congregantes, en cada una de las ovejas que, que iban a las iglesias, ¿verdad? De hecho, este, pudiera parecer que, que, que no se movía si no, si no era con las amonestaciones de Pablo, que con las órdenes de Pablo, con las cartas de Pablo. Pero él fue, eh, este, Timoteo, este. Quien, quien, quien más entregó, ¿verdad?, A, al servicio de la iglesia. Pero aparte, como, como, como un discípulo de Pablo, también fue el quien recibió más elogios del apóstol Pablo por su entrega y dedicación. Un pastor este, de fe, defiende, guía, etc. Y, y Timoteo era, era ese pastor. Timoteo fue un pastor. Y yo siempre he dicho, si es pastor, tiene el carácter fuerte, pastores. Allá que estás, tienes el carácter fuerte, yo creo que sí, ¿verdad? No le preguntes a tu esposa, pero mira tu congregación, y yo creo que sí, este, a mi pastor, en cuanto levanta la voz, se le atiende y, y, y tratan de corregir sus errores, quien lo haya hecho, cuando él levanta la voz. Quiere decir que, que lo están escuchando, sus ovejas lo escuchan, ¿verdad? Es porque tienes carácter, pastor, tienes carácter, pero también tienes que recibir un discipulado y darle un discipulado a tus líderes. El ejemplo, el ejemplo de, de esos líderes, pues eres tú el pastor y tú tienes como ejemplo y todos tenemos como ejemplo claro al Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí en la tierra, pastor, tú eres el guía de toda tu congregación y, y tus líderes van a ser como tú verdad, no como tú quieres que sean, sino como Jesús quiere que sean. Jesús, acuérdate es el que cambia los corazones. Jesús es el que el que da motivos. Hablaba ahorita de qué motiva a un pastor y precisamente lo debe motivar el servir al Señor y cumplir la encomienda de Jesús. Este, en Primera de Corintios 11:1 vamos a ver qué nos qué nos dice. Primera de Corintios 11:1 Vamos a ver. Dios, acuérdate, es el que cambia las vidas. Dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Pastor, líderes, este, sean imitadores de Cristo para que la congregación o el, el, el grupo que liderean sean imitadores de ustedes. Eh, ¿Cómo debe ser? Ya lo había leído, ¿verdad? Acuérdense de que, de que un líder produce un producto y ese producto debe ser fuerte y dinámico para la obra. ¿Qué es el producto de un líder? Pues las otras almas. Acuérdense, las ovejas. Eh, nosotros tenemos que ir por aquella oveja que está descarriada, por aquella oveja que ya no volvió. Líder, estoy hablando de líder, ¿eh? porque yo sé que todos dicen, no, es que el pastor, ese es el trabajo del pastor. Sin embargo, tú, líder de la iglesia, si estás sirviendo... En cualquiera de los grupos y eres el líder, tienes que ir por esas ovejas. El pastor te va a preguntar por ellas y tú tienes que ir por ellas, ¿verdad? Este, uh, y esto es, es para entrar en, en el tema del discipulado. Y vas a decir, pues, cómo voy a aprender. El, el hermano Cruz da muchas vueltas y no empiezo a, a comprender como líder, no empiezo a comprender qué tengo que hacer. El pastor dirá, este, el hermano Cruz está dando muchas vueltas y no alcanza a comprender qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Si estuviera el hermano Babi, él, él siempre me... El, el hermano Babi García, si lo conocen, es el presidente de Gema, todos lo conocen, aquí, aquí sale mucho en los programas, él, él siempre que estamos juntos dice, lo que el hermano Cruz quiere decir es esto, porque él está tratando de interpretar lo que yo digo porque eh, su español es corto. Él, su, su lenguaje natal es, es el inglés, entonces pues trata de, de, está pensando en lo que estoy diciendo y, y está tratando de comprenderlo. Y sí tienen razón, sí tiene razón él y tienen razón ustedes. ¿Por qué doy tanta vuelta? Porque los que, lo que quiero es hacerlos entender de que necesitamos ser discípulos de Jesús, que necesitamos ser la, guiados por Jesús como esas ovejas que están empantanadas y que debemos de ser llevados a esa colina, a ese lugar alto donde vamos a ser salvados de la inundación. Nosotros, este, como, como, como Timoteo, también necesitamos de, de esa carta, ¿verdad? Necesitamos esta carta que es la Biblia, que es la palabra de Dios, para guiar a los demás. No podemos guiarlos con nuestra propia cartita. Eh, escuché una vez que, que cada maestro tiene su librito, pero aquí el librito que importa es este, la Biblia libro que importa de cada maestro de cada líder de cada, de cada pastor es la biblia es nuestra guianza es nuestra es nuestra esperanza y es nuestra nuestra vida es lo que dios quiere para nuestra vida en este mundo así es que ya sabes eh, nosotros estamos aquí dispuestos a enseñarte Puedes hablar a, al 915-532-8518 si tienes problemas. Es completamente gratis para instituir un discipulado en tu iglesia, un discipulado que te va a preparar a tus líderes. Este, nosotros estamos 100% eh, seguros de que va a funcionar en tu iglesia. Y yo sé que dice: Yo tengo un programa de iglesia, crecimiento, yo tengo un programa que nos, que nos sirve más que cualquier eh, grupo de discipulado pero sin importar lo que estés haciendo esto no estorba al contrario prepara toda tu congregación para un evento posterior que es eh, eh, el, el nacimiento de nuevas almas de nuevas ovejas para para tu iglesia y, y más que para tu iglesia para la iglesia del señor jesús para que jesús sea glorificado en ahí en ese lugar que él te puso a pastorear y, y estoy hablando también de los líderes líderes tú eres un pastor Tienes que cambiarte ese concepto de que tu pastor tiene que hacer todo. Tienes que verlo como un líder, como un pastor. El, el, el encargo que se te encomendó en tu iglesia para que eso sea beneficioso para la congregación. Eh, acuérdense que el objetivo es servir. El objetivo de un discipulado es servir a la congregación y a los demás. Eh, las instrucciones sobre la oración están en, en Primera de Timoteo 2. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Verdad? Esto está diciéndole Pablo a Timoteo, eh, está dándole las instrucciones sobre la oración, pero le está enseñando qué es lo que él hace. ¿Verdad? ¿Cómo es lo que Él, lo que él es? ¿Y, ¿Y qué es Jesús para nosotros, para nuestras vidas? Ya en el, en el 3 está hablando de los requisitos de los obispos. Y luego viene el de los diáconos: que es, los diáconos asimismo sí deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y, y, y quiero aclarar algo en, en lo que dice de mucho vino. En las costumbres judías y sobre todo de aquel tiempo, no estoy hablando de ahorita, pero lo vamos a tomar para nuestra época y para nosotros estaba era lícito tomar vino cuatro copas, cinco copas y era mucho vino, verdad. Así es que no creas que estaban a copa y copa y copa, verdad. Este como algunos tienen por costumbre, pero <laughs> acuérdate de que de que de que uno un, un diácono este, no debe ser dado y debe guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia y estos también son sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, uh, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo y los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús acuérdense eh, de, de eso deben de tener también un líder el ministerio de la piedad verdad que le, le, le habla por ejemplo a, a, a Timoteo también le dice esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas que como debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande en el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, hermanos, este el diaconado, los obispos, en sí todos los servidores deben de ser irreprensibles y que den buen testimonio para que a su vez se, se dé buen testimonio de Jesús con nuestras vidas este el, el, el discipulado, el discípulo de Jesús debe tener todas estas cualidades verdad y puede ser también hombre y mujer por eso quise leer esto de las mujeres para que vean que también hay lugar para, para las mujeres no es nada más los hombres este, aunque es aposto apostolado ¿verdad? También los hombres y mujeres podemos, podemos servir en la iglesia y estamos sirviendo y siempre hay más mujeres que hombres, gracias a Dios por las mujeres verdad, de nuestras iglesias, pero también deben de, de recibir un discipulado y de, es importante que tengamos el discipulado en nuestra iglesia. Acuérdate, llama para oración 915-532-8518, nuestra línea de oración. Este, también te, te pedía que, que me ayudaras a orar. Quiero orar en este momento también por los negocios este, y por tu trabajo, Padre. Te pedimos y rogamos, Señor, que tengas, Padre, misericordia con todos nuestros negocios, Padre, que tú los prosperes, Señor, que todo lo que emprendamos, Señor, sea prosperado, Padre. Yo te pido y te ruego desde este momento, Señor, una doble porción de tu Espíritu Santo y una unción fresca en tus... En tus negocios, Padre, que tus negocios sean nuestros negocios, Padre, y que nuestros trabajos sean prosperados, Padre. Si un hermano, Padre, está haciendo una petición por trabajo, Señor, yo te pido, Señor, que tú, Padre, bendiga, Señor, a cada uno, Padre. Si estás este, por peticiones de sanidad, Padre, que tú mandes a tu Espíritu Santo sanar, Padre. Lorenzo está pidiendo sanidad de hernia en su estómago y ansiedad y que pueda salir adelante. Noemí está pidiendo por Rosa y Beatriz por sanidad y que necesita un hígado, Señor. Te pedimos, Señor, por ella, Padre. Adelina, sanidad de cáncer en la sangre. Padre, te pedimos por esta, estas almas, Señor, que necesitan sanidad, Señor. También te pedimos y rogamos, Espíritu Santo, Señor, que bendigas a cada uno de ellos, Padre. Todas estas peticiones que han sido puestas ante esta mesa, Padre, te pedimos y rogamos que tú, Señor, las agrandes. Padre, que tú las contestes, Señor, que les, les des, Padre, lo que están pidiendo, Señor. También te pedimos y rogamos, Espíritu Santo, que, que tú toques a cada uno ahí en casita, Señor. Que a todo aquel que no te conozca, Padre, que, que te reciba, Padre, como su único y suficiente Salvador. Padre, te pido y te ruego, Espíritu Santo. Que, que seas con ellos, que de ese corazón duro. Y si tú en este momento, ahí en casita, recibiste esta oración, y si tú en casita quieres levantar la mano y quieres este, aceptar a, a Jesucristo como tu in, único y suficiente Salvador, y si estás pasando problemas, si estás pasando este, calamidades, si quieres acercarte a Dios, puedes repetir conmigo esta oración: Señor Jesús, estoy ante ti, un pecador, Padre. Tú dijiste que todo aquel que viniera a ti no lo echarías fuera y yo estoy ante ti, Padre, pidiéndote y rogándote que eches mis pecados a lo más profundo de la mar y no te acuerdes de ellos, Padre. Te pido y te ruego, Jesús, que, que, que entres en mi vida, que entres en mi ser, Padre, y yo te serviré en cuerpo, alma y espíritu. Gracias por llegar a mi vida en este momento, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues tú que estás en casita y recibiste al Señor Jesús, yo quiero decirte que Dios tiene algo muy bello para ti. Busca una iglesia cristiana, acércate a Cristo. Cristo es, es la fuente de vida que tanto necesitas. E inclusive los que estamos en Él, los que ya somos cristianos, necesitamos de ti. Quiero hacer una oración por ti antes de irnos. Se está terminando el tiempo y, y las clases que siguen el lunes que viene ya son más detalladas, vamos a ver diferentes puntos de un discipulado. Entonces, no quiero que, es, que se me escape el tiempo de oración en este momento. Padre, te pido y te ruego, Espíritu Santo, que, que todo aquel que oró, que todo aquel que está en casita con alguna necesidad, Señor, como ya oramos, tú lo bendigas grandemente, Señor, de la cabeza a los pies, Padre. Pero te pido y te ruego que por todos aquellos que te recibieron, Señor, puedan este, sentir a tu Espíritu Santo todos los días de su vida desde este momento, Señor, y que tu Espíritu Santo los guíe y los fortalezca. Dice tu palabra que hay fiesta en los cielos cuando un, perca un pecador se arrepiente. Yo sé y estoy seguro que hay fiesta en este momento en el cielo, Señor. Te pido y te ruego por cada uno de ellos, Señor, que tú los bendigas y les agrandes, Padre. Eh, eh, su visión hacia ti, su amor hacia ti, señor, y que cada una de las peticiones que ellos tengan en su corazón, tú las contestes en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues esto esto se está yendo, pero es nada más un programa. El lunes que viene vamos a tener otro programa de discipulado, va a ser el número 3 y vamos a empezar ya con todos los datos que tú quieres que tú quieres escuchar, que tú quieres mirar, verdad, de este de este discipulado. ¿Quieres aprender? Claro que sí. Y los vamos a tener ya punto por punto. Ay, te quería hablar la semana pasada, es que es muy corto el tiempo, te quería hablar de, de los apóstoles, de cómo los escogió Jesús. Hoy te estamos hablando más o menos de los requisitos, de que, de que debe tener un líder en la iglesia, ¿verdad? Y que, que ese líder, ¿verdad? Debe seguir a Jesús y que, y que a, a, su, a su vez los, los que él guía lo sigan a Él, pero con el ejemplo del Señor Jesús. Y que cada líder es un pastor, acuérdate bien de esto, tú eh, es, es un pastor de las almas que tu pastor te encomendó, tú eres ese pastor, así es que cuídalos, ámalos, bañalos, llévalos al lugar seguro, este, sánalos, eh, cúralos de, de esa patita quebrada, ese raspón que tuvieron entre semana, tú sánalos con amor, con dedicación. Acuérdate, te hablaba de mis caballos, eh, que a todos los quiero porque son míos, y aunque ellos sean de diferente manera, yo los tengo que amar. Así tienes que amar tú a cada uno. La comparación es sana. No quiero que me malinterpretes, porque todos somos unos pastores, todos los líderes somos unos pastores. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra. Estoy ansioso porque esa este, clase que viene, la número 3, empiece. Dios te bendiga. Bendiciones. Acuérdate mandar tu donativo, Canal 38. Dios te bendiga. Hasta la próxima.